Gracias, gracias. Buenas noches a todos. La siguiente canción, bueno, antes que nada agradecer a Escudo, Rocaxis, al equipo, todos, muchas gracias. Y bueno, quisiera presentar la siguiente canción, se titula Alma, espero que la disfruten. Muchas gracias. Les quedó claro por qué Fake Prophet fueron los ganadores de la sexta, el sexto festival de bandas independientes de Escudo que aconteció un pasado 21 de diciembre. La entrevista es con José, ¿no? Sí, conmigo. Master, bueno, muchas gracias por estar acá y les reitero las felicitaciones. Participaron más de 700 bandas. ¿Cuándo más o menos ustedes creyeron que tenían como chance de alcanzar una posición importante, por lo menos llegar a los tres primeros lugares en esta competencia que dura casi todo el año? La verdad es que en ningún momento pudimos creer eso porque eran 700 bandas. Desde que nos dijeron eso dijimos... Una locura. Está muy complejo, hay bandas muy buenas acá en Chile, en la escena under. Y nada, cuando fue el primer show que nos tocó el 28 de septiembre, era el momento de dar todo, de mostrar
lo que habíamos trabajado durante 7 años. La noche final, el 20, yo estuve ahí, sí, estaba Alfredo, estaba Bravo, estaba difícil porque la Rondamón, ¿sí? La Don Ramón, ahí como en el Chavo del Ocho Riel. La Don Ramón de Arica, tengo entendido, Arica, son sí, ellos. ¿Y Quique? Quique. Perdón, cabro. Ganaron un Fondar, supe de ellos. Sí. Ahí sí, para no, que vean que estoy informado. Persona. Así que bien por ello, un premio de consuelo importante para su primer disco. Y quizás, si alguno de ustedes está viendo, desde la primera región, están las puertas abiertas para Señal Escudo. Estaba Triad Sigma, una banda sí, más metida en el cuento del hardcore, del metal moderno. Y ustedes, ahí en esa misma noche, el 21 de diciembre, ¿cómo es la cosa? Porque ustedes llegaron harto amigo, harto fan de la banda, dejaron la cagada. Estaba complejo porque Dreadx Sigmas era una banda muy potente, sonaba muy fuerte en vivo. Y la Don Ramón, bueno, grandes personas que conocimos en el camarín también, blues genial, muy buenas las composiciones. Y nosotros vimos cuál era el fuerte de nosotros y era que teníamos esa ambigüedad de ir para arriba, ir para abajo, mantenerlos vivos a toda la gente y nos apoyamos en eso, nos apoyamos en los clímax. Lejos del Hombre fue un disco que, bueno, yo recibí a comienzos de año, si ustedes pueden ser más exactos sí, con la sí, fecha, ¿cuándo salió en forma física? El 27 de febrero del 2000. Así exacto. Sí, 27 de febrero. Que ya, perfecto. Ha sido como marzo, cuando me recuerdo ustedes sí, fueron marzo fuimos a la radio donde trabajo. Y bueno, me imagino que este premio, este reconocimiento, que incluye un par de temas, de una grabación de un par de temas, cerveza hasta por un buen rato, y zapatillas, ¿les cambió los planes un poco? Teníamos pensado ya desde estas vacaciones empezar a componer el segundo disco. ¿Cerraron ya el ciclo de disco 2012? ¿Piensan sí, abocarse sí, a nueva música? Sí, lo cerramos. Ahí está el retorno de un miembro nuevo. Claro. Ahí vamos a hablar sobre eso. En el segundo disco entra el saxo, el ex guitarrista de Fake, antes de Javier. Y nada, el 2013 lo queríamos empezar componiendo el segundo disco. Queríamos que tuviera la misma esencia del primero, un poquito de todo, harto ruido, harto ambiente. Y el segundo creemos que va a ser lo mismo, pero más... Una expansión sonora más a la vista, con la llegada de este nuevo amigo de sí, siempre, que sí, vuelve a la banda en otro rol. Vamos a seguir escuchando algo de Lejos del Hombre, un disco que yo se lo recomiendo. Ya les vamos a recordar las coordenadas de dónde bajarlo y deben quedar algunas copias físicas sí, para sí, sí, lo que es la compra. Palabras cortadas entonces del disco 2012 Fake Prophet, los ganadores del sexto Festival de Bandas Independientes de Escudo. Los escuchas obviamente en Señal Escudo, la cerveza del rock y este espacio que promueve lo mejor del rock nacional.
Gracias, gracias. La siguiente canción lleva por nombre Silencio. Esperamos la disfruten. Thank you.
Gracias. Fusión del saxo, bienvenido Álvaro, un nuevo integrante entre comillas, porque desde hace rato, ustedes me imagino tienen un vínculo, tú estuviste con en el rol de la guitarra tiempo atrás. Sí. Si recién te estás conectando a lo que es Señales Cubes de rockaxis.tv, tenemos a Fake Prophet, de los ganadores del sexto festival de bandas Escudo. Me está haciendo un poquito una muralla. No, está bien, compadre, protagonista de la jornada. Fake Prophet se va a presentar en Batuta, y las coordenadas es el 24 de enero, corríjame si estoy equivocado, con Yajaira, en lo que es en Batuta, el mismo local que vio esta victoria aplastante, porque igual marcaron diferencia el pasado 21 de diciembre. Como pueden ver, Álvaro es un integrante nuevo, comillas, como les contaba. Me imagino que pensando ya en un material 2013, la inclusión de un saxo le da otra, le da otro enfoque. Otra línea, otra cara a la música a usted. Y puede ampliar mucho más la paleta de estilos, creo yo. Y eso es lo que creemos, que va a ser un viaje lo que se viene ahora de composición. Y creemos que va a tener la misma línea en el sentido de potencia de Lejos del Hombre, pero van a haber más cosas, más experiencia de cada uno en este disco. Este es el disco, no sé, ¿a qué cámara lo puedo enfocar? Search, a la tuya. Lejos del Hombre es el disco 2012 que salió en febrero del año pasado, a finales de dicho mes. Tengo entendido que está atrás de Música Nacional. Sí, Música Nacional. Música Chilena.cl. ¿En alguna tienda del ramo quedarán copias? ¿Se le puede pedir a ustedes a través de algún email? Sí, sí, o sea, nos pueden comprar enviándonos un mail a nosotros. Claro, lo que pasa, nos pueden enviar un correo a nosotros a contacto@fakeprophet.com. Pueden solicitar el disco, nosotros le hacemos la entrega a domicilio. Perfecto. Como lo desee. Pero también lo pueden encontrar en la tienda Música Chilena o pedirlo en musicachilena.cl. Esta institución queda en Condel, en Avenida Bernardita Morín. Perfecto. Con Condel. Ahí, frente a la SCD, usted puede ir a la tienda y solicitar el disco Lejos del Hombre, si lo desea. Si no, como bien decía, nos escribe a nosotros, contacto@fakeprophet.com. Ya les vamos a contar, de hecho, una buena noticia para la gente de la Quinta Región y que esté en Valparaíso, siendo específicos. En el transcurso del verano, Fake Prophet estará en la Quinta Región, aparte de lo que es el show con Yajaira, que lanzó un disco increíble que esperamos ellos toquen ya pensando en marzo, quizás, de la temporada 2013 de Señal Escudo. ¿Con qué tema vamos ahora, Master? Es el quinto tema de esta sesión. Hay gente de las redes sociales que no los cachaba. La idea, bandas emergentes, bandas consolidadas, esa es la dinámica del programa. Vamos con Regreso Ahora. Vamos con Regreso Ahora. Así ¿quién presenta? José. Fernando, por favor, le cedo. José, el frontman. No, vamos con Regreso Ahora y luego la canción Idilio. Fake Prophet por dos, Lejos del Hombre, discazo que ya saben dónde obtenerlo. Fake Prophet, entonces, Señal Escudo. Bueno, estaba pelado.
Aparte del disco 2012 que Faith Prophet está tocando en estas señales Cuba. Antes de seguir con la música, quiero compartir un tema que para nosotros es sumamente sensible. Un amigo cercano, próximo al equipo de Fébula, al equipo de Rockaxis, está bastante mal, delicado de salud. Su nombre es Víctor Neira y los que puedan y quieran donar sangre, un grupo bastante complicado como es el ORH negativo, pueden ir ahora, se agradece, en el menor tiempo posible, al Hospital del Trabajador. Informaciones para coordinar también a través del Twitter de nuestro amigo Seba Milla, arroba Seba Milla en Twitter. Recuerda, si tienes algún conocido que pueda donar sangre de ORH negativo para Víctor Neira en el Hospital del Trabajador, mientras antes mejor y la mejor de las suertes, valga la redundancia, en esto para la gente cercana a Víctor y, bueno, para él mismo. Muchachos, estamos casi despidiendo el programa. Tenemos el 24 de enero el show con lo que va a ser en Batuta con Yajaira. Pero una cosa que no hemos informado
Es que el 20... Déjame corroborar la fecha, que esto está, para no equivocarme, el 23 de febrero, Cerveza Escudo, la cerveza del rock, se va a poner con todos los melómanos de la quinta región para un show que inmiscuye a Camila Moreno, que está con nuevo disco, Los Chanchos en Piedra, con nuevo single, Lisérgico, una banda, una gran banda que tuvimos de la quinta región el año pasado en Señal Escudo, y por supuesto, Fake Prophet. Todo esto en el Parque Italia de Valparaíso a contar de las 4 de la tarde el 23 de febrero. Así que ya saben, Chanchos en Piedra, Camila Moreno, Silvestre, me soplan por ahí, desde la quinta región, Lisérgico, y nuestros protagonistas de esta Señal Escudo, Fake Prophet. Muchachos, aparte de esto, planes, ya sé que están componiendo, ahora con un saxo se les abre el horizonte, me imagino que van a salir un poco el metal, porque suena incluso hasta psicodélico, pueden tener un tema que algún suena como Mechuga, qué sé yo, claro, con New Metal también, pero el saxo le da otro toque, así que la raja, tienen todo un camino que recorrer y tiempo también. Eso, vamos a empezar a componer las fechas que se vienen, el 24 con Yajaira, 23 con Los Chanchos y las demás bandas, el 26 tocamos en Lírica Violenta, en La Cisterna, junto a varias bandas que tocan siempre con nosotros, Carne Amarga, Bajo Tierra. Nada, agradecerles por la invitación nuevamente. Estamos muy agradecidos por el espacio. Ustedes, obviamente, apenas tengan el disco, tienen las redes sociales de Rockaxis, el Home Chile, que vamos a potenciar con todo en este 2013 para entrevistas, para reseñas y, bueno, y video también. Alma tuvo un excelente... una excelente respuesta en las redes sociales, en YouTube, tiene hartas visitas, y si sacan otro video del disco... El video ganó el festival de... En Valdivia, sí. Experimental de Valdivia, así que no, estamos contentos, agradecer a toda la gente que participa siempre con nosotros y... ¿Será el video ese...? Alma, sí, Alma. No, pero me refiero, ¿van a cierran el ciclo o piensan grabar un video con los temas grabar, del EP o de este mismo disco? Pensamos grabar uno o dos videos más con los de Lejos del Hombre. ¿Uno o dos videos más del disco 2012? Y si esperamos sacar un DVD con canciones en vivo y todo. Mira. Sí. ¿Y cuándo van a entrar a grabar este pelo, Estudio Rockaxis? ¿Tienen más o menos la fecha? No, eso estamos viéndolo todavía por interno con la producción. Lejos del Hombre, el tema que titula La Placa 2012, un muy potente disco que ustedes pueden ahí buscar. ¿Cuál es el Facebook de Fake Prophet? Que no los tengo ustedes en Facebook. Por favor, maestro. Gracias. El Facebook de Fake Prophet es... facebook.com/profetafalso. Profeta falso. Y Twitter, también tiene un Twitter. Claro, tiene un Twitter. Arroba fakeprofetldh. Arroba fakeprofetldh en Twitter. Fake Prophet va a estar tocando entonces el 23 de enero, perdón, el 24 de enero con Yajaira, en La Batuta, en Jorge Washington 52. El 23 de febrero con Chancho en Piedra, Camila Moreno, Lisérgico y Silvestre en el Parque Italia en Valparaíso a partir de las 4 de la tarde, un evento organizado por la Cerveza del Rock y La Cisterna. Sí, ¿coordenada? 26 de enero en La Cisterna Lírica Violenta. En el Parrón, Metro El Parrón. Metro El Parrón. Sí. Tres tocatas en el verano de Fake Prophet. Esperamos que se vengan más actividades en lo que será el 2013. ¿Para cuándo más o menos? Yo sé que es difícil, pero el disco pretenden sacarlo el segundo semestre este año, el próximo. El disco... Por lo menos nosotros lo tenemos pensado, contemplado sacar a fines de este año, principios de este otro año. Queremos tomarnos el tiempo necesario para componer, como tenemos nuevos integrantes, poder digerir bien. En enero apura, cabros. Igual el disco salió el 2012, sí, o sea, sí, con calma. Sí, sí. Ya lo saben, DVD, tocatas, registros en vivo, EP, disco quizás el 2014, Fake Prophet se viene con todo. Gracias a la Cerveza del Rock por apostar por instancias como lo que es el Festival de Bandas Independientes. Y bueno, el 2013 ya vamos a informarles cómo se viene la convocatoria. Yo creo que van a ser más de 700 bandas las que manden sus demos para el concurso que se cierra en diciembre de este 2013. Fake Prophet en vivo, próxima semana, We Are The Grind, y la revista Rockaxis en todos los kioscos del país, lunes o martes de la próxima semana. Nos vemos entonces, gracias a ustedes, gracias también a nuestros amigos, se me había olvidado, de Subway en 11 de septiembre de 2060 y Facebook a nuestros amigos en la logística. ¡Chao! Muchas gracias a todos, al equipo, a la gente, gracias. Gracias.